En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel Andrés de la Misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos a este su canal para el Evangelio de noviembre 2, 2019, según San Mateo. Aprendan a descansar en Dios. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los inteligentes, y las has revelado a los infantes. Sí, Padre, porque así te ha complacido. Todas las cosas me las ha dado mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados por la carga, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy humilde y pequeño de corazón, y ustedes encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. No encontraba y no encontré la palabra para traducir algo así como que ya estás tan cansado que estás como quemado de lo cansado, como que ya estás fatigado, demasiado fatigado. ¿Por qué estás fatigado? Por estar lejos de Dios, por tus pecados, por eso estás tan fatigado. Y el Señor te dice: no importa todo lo que hayas pecado, regresa conmigo, ven conmigo. Y nos da la clave: aprende a ser humilde y pequeño de corazón. La palabra que el Señor usa es muy hermosa. Dice: tapeinus, cardia, prais imi. Soy humilde y soy de corazón pequeño, no en el sentido de algo pequeño, sino me siento pequeño. Y es increíble que Dios encarnado lo diga. Dios no es soberbio, Dios es humilde. Y para todos aquellos que les gusta sentirse más que los demás, eso debe de ser algo que no pueden entender. Dios es humilde. Dios, el Creador, el Omnipotente, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, es humilde. Y nos dice: aprende de mí, aprende a ser humilde y a ser manso, aprende a ser tranquilo, aprende a obedecer al Padre. Y yo les digo, queridos hermanos, si quieren descansar, entonces pongan sus preocupaciones en Dios. Eso no implica de ninguna manera que nosotros nos volvamos unos flojos, desobligados, irresponsables, donde no hagamos nada porque estamos esperando que todo nos caiga de Dios. Recordemos las palabras del Señor en Génesis: labra la tierra, ponte a trabajar la tierra, hazla producir, y también ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero más allá del simple trabajo por el trabajo, está nuestro ser obedientes a Dios. Si ya dedicamos 8 horas de trabajo real, de esfuerzo verdadero, dejemos que lo demás lo haga Dios. Pero de trabajo real, no de estarnos haciendo tontos, haciendo como que trabajamos y no trabajamos. Dediquémosle esas 8 horas al menos de trabajo a nuestro Señor, en lo que sea que Dios nos permita.
y dejemos que lo demás lo haga Dios. Tengamos una buena dieta, tengamos un buen sueño, cuidemos de nuestros hijos, seamos prudentes en nuestras casas. Pero lo demás, dejemos que Dios lo maneje. Es obvio que si yo estoy enfermo y no me cuido, me voy a enfermar más. Y después, podría después reclamarle a Dios porque me estoy enfermando más. Obvio que no. Si yo estoy flaco y no como y sigo sin comer y cada vez menos y me enfermo, ¿le puedo reclamar a Dios? Si yo estoy gordo y como de más y sigo comiendo y me suben los triglicéridos y el azúcar y no sé cuánto y no me cuido, ¿le puedo reclamar a Dios? ¿Quién se está haciendo ese daño? Yo mismo. Tengo que ser prudente, pero siendo prudente y obediente a Dios. Y fíjense qué importante ahí la cultura de la tradición verdadera católica ortodoxa. El hecho de que nosotros hagamos abstinencia de carne y hagamos ayuno todos los días que hacemos, nos hace que nuestro cuerpo esté mucho mejor. Hace que no tengamos problemas de obesidad, de triglicéridos, de azúcar, etc. Porque Dios nos va guiando en el camino. Pero no solamente nuestro cuerpo, sino sobre todo nuestra alma. Caminar en el camino de Dios, siendo humildes y mansos, es precisamente regresar a una absoluta obediencia a Dios. Y cuando estamos en esa situación, cada vez estamos mejor, más felices, con paz interna. Si tú no la estás sintiendo, aunque vayas a tu misa todos los días, ven con nosotros a la Iglesia Ortodoxa. Vas a encontrar una experiencia completamente diferente. Dios está entre nosotros cuando somos verdaderamente obedientes. Que Dios nuestro Señor fortalezca a todos ustedes que están cansados y agobiados por la carga a tal punto de que ya no soportan más. Regresen con nuestro Señor. Porque bendito es nuestro Dios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aprovecho para agradecer a todos ustedes los que ya nos han estado ayudando. Les pido, seguimos necesitando de su ayuda. Si alguno de ustedes tiene manera de ayudarnos, aquí abajito están los links. En Patreon, en Buy Me a Coffee, compartan, denos un like, me gusta, compartan el video. Hay mucho por hacer todavía, no tenemos los recursos, pero sí tenemos a Dios y contamos precisamente con esa bendición. Si ustedes quieren compartir esta oportunidad de hacer el trabajo del Señor, aquí hay una manera sencilla. Dios les bendiga.